Pero sí podemos darnos cuenta de que muchas de las cosas que toca la actual administración política, todo lo desestructura. Lo que tenemos que va funcionando bien, lo toca y lo deja, pues, vuelto de cabeza. No quisiéramos que esto pase con nuestra situación. Una de las cosas todavía fundamentales, como lo ha señalado, el ejercicio ciudadano, las elecciones justas y libres y la posibilidad de la alternancia. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. El día de ayer, la Iglesia Católica salió en defensa del INE, señalando que ningún gobernante debe impulsar este tipo de reformas. Este era el comunicado del día de ayer por parte de la Iglesia Católica defendiendo al INE. Califica la conferencia del Episcopado a la reforma electoral de AMLO como regresiva, agravio a la democracia y control electoral del gobierno. Este es el comunicado por parte del Episcopado, mis estimadas amigos y amigas pregoneros. Vean nada más, ahí está, se los presentamos en un video el día de ayer. Y esto fue lo que dijo el padre Mario Ángeles Flores. Se lanza en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de esta reforma electoral. Ya ni siquiera lo disimulan. Esto fue lo que comentó en entrevista con Joaquín López Dóriga, el padre Mario Ángel Flores. Tómalo. Me quedo con esto y le aprecio mucho al director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el padre Mario Ángel Flores, que me haya aceptado esta llamada. Padre Flores, gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias, me da mucho gusto verlo otra vez. Padre, es durísima la posición de la Conferencia del Episcopado Mexicano hasta ante este... pues ante esta escalada contra el INE, contra el Tribunal Electoral, yo diría, como han señalado ustedes, que contra la democracia. Así es, mira, lo primero que diría antes de entrar en materia es que estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay que expresar y dar la cara. Es lo que hacen nuestros obispos. En esta convocatoria para una marcha que nadie convoca, pues falta lo esencial. Y aquí está el deber y el compromiso de nuestros obispos con la realidad mexicana en este y en muchos otros temas. Hablar y de frente a toda la opinión pública y ante las realidades sociopolíticas que vivimos. Un asunto de gran importancia que está en este momento en la palestra política es precisamente la posibilidad, que ojalá no se dé, de reformar en materia electoral el INE, el IFE, como ahora lo tenemos. Ahora, los señalamientos son muy fuertes. ¿Los puede puntualizar, padre Flores? Sí, básicamente lo primero es reconocer el papel de este instituto político de asuntos electorales en los últimos 25 años. Es un reconocimiento de todas partes, de la ciudadanía, de nuestra historia reciente, donde ha hecho un papel realmente ejemplar y ha tenido incluso un reconocimiento internacional. Un instituto que ha logrado en estos últimos 25 años procesos electorales justos, equitativos, legales, para la renovación de cargos en todos los niveles y con toda la pluralidad política. Lo segundo es entonces una amenaza a este instituto. Y ahí es donde todos debemos levantar la voz, como se ha hecho la sociedad civil, los partidos políticos, las distintas organizaciones empresariales, y etcétera, también la Iglesia. ¿Por qué? Porque dos cosas muy importantes. Se pone en riesgo su autonomía, esa autonomía que comenzó precisamente cuando el gobierno de hace 30 años dejó de ser juez y parte para entrar en un ámbito de los partidos políticos y de la ciudadanía en general. Y lo segundo, pues claramente un atentado, un agravio, porque estamos en un proceso todavía de consolidación de la democracia mexicana y está tratando de acotarse, tratando de limitarse su acción y de controlar otra vez pues toda esta participación de la vida política en todos los ámbitos y en todo su pluralismo. Están hablando aquí que, obviamente, aquí, padre, hay una violación de la Constitución cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya fue desautorizada hasta por su Consejo Consultivo hace un momento, se mete en asuntos electorales cuando se lo prohíbe la Constitución. Sí, en este sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano no está entrando en los detalles técnicos, en las discusiones específicas
sino alzando su voz como lo hace la ciudadanía y alzando su voz como lo ha hecho en muchos otros momentos dentro del bien común de una sociedad y haciendo una exhortación. La parte medular fundamental, después de ciertos señalamientos, por supuesto, la parte fundamental está en una exhortación respetuosa al Poder Ejecutivo y especialmente al Legislativo, en quien está ahora en sus manos el salvaguardar instituciones que son básicas en la estructura de gobierno de un país. Es decir, es un deber y es una responsabilidad moral de la Iglesia estar también expresando desde el bien común su propio punto de vista. Ahora, ¿qué hacer? Hablan de no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país. Yo apunto nada más un elemento que me parece fundamental y que da razón de ser, bueno, dos, al INE y al Tribunal Electoral. Primero, en las tres últimas elecciones presidenciales, padre, el 2006, 2012 y 2018, han ganado candidatos de tres partidos diferentes, PAN, PRI y Morena. Y segundo, la conducta, la actitud de la CNDH nos demuestra por qué hay que defender al INE y al Tribunal Electoral. Porque si no, van a ser del INE, del Tribunal Electoral, lo que han hecho de la CNDH, una institución, un instrumento al servicio del poder y del presidente. Sí, yo iría un poquito más adelante, aunque no es el tenor naturalmente del comunicado, del mensaje de nuestros señores obispos, que es muy respetuoso, muy ecuánime, pero sí podemos darnos cuenta de que muchas de las cosas que toca la actual administración política, todo lo desestructura. Lo que tenemos que va funcionando bien, lo toca y lo deja, pues, vuelto de cabeza. No quisiéramos que esto pase con nuestra situación. Una de las cosas todavía fundamentales, como lo ha señalado, el ejercicio ciudadano, las elecciones justas y libres, y la posibilidad de la alternancia, que es lo que le da fuerza a una sociedad y le da rumbo a un país. El respetar las instituciones, las leyes y la participación ciudadana. Bien, padre Flores, le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde. Le mando un saludo. Para que vean que no es casualidad ahora este embate por parte de la Iglesia. Señala que el INE ha realizado procesos justos, equitativos y legales. Asegura que la reforma electoral es una amenaza al instituto, que pone en riesgo todo esto, su autonomía, y se quiere limitar su acción. Esto es lo que dice y acusa así que todas las actividades, todo lo que ha hecho, todo lo que ha tocado este gobierno lo ha empeorado. Increíble esta situación, para que vean que no es ninguna coincidencia. Todos estos están dentro del mismo costal, ahora sí saliendo como paladines, como defensores del Instituto Nacional Electoral. Esto fue lo que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante este pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre el INE. Señaló que su gobierno es muy respetuoso de todas las iglesias y destacó la buena relación que mantiene el gobierno mexicano con el Papa Francisco. Vamos a escucharlo. Acerca del pronunciamiento de la Iglesia, también somos muy respetuosos de la Iglesia católica y de todas las iglesias. Y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco. Es el mejor papa que ha tenido la Iglesia Católica en mucho tiempo y sin duda el mejor papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación. Porque el Papa que ejercía en la época de la independencia, pues condenó a los insurgentes independentistas. Del Papa que estaba en funciones durante el movimiento de reforma, excomulgó
a los liberales. Y el Papa Pío IX o décimo, que estaba en funciones cuando la revolución, reconoció a Huerta. Ah, lo tienen mis estimados amigas y amigos peroneros, lejos de querer tener una confrontación hasta con la iglesia, ya ahí lo tienen, pues siempre pues saliendo de, a desinformar todos estos conservadores, vean nada más, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se limita a decir que respeta su opinión, pero bueno, sigue esta campaña de mentiras, esta campaña de intrigas, esta campaña sucia en contra de la reforma electoral. Pues bueno, hasta aquí esta video información que les traigo por el momento, mis estimados amigas y amigos peroneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles para Pregoneros 4T Noticias. Nos vemos. Hasta la próxima.